Los estados del este de Alemania, Sajonia y Turingia, tuvieron una doble vida durante más de 40 años. Una vida bajo tierra, como les llaman los mineros. Con la máxima discreción se extrajo uranio, del cual se produjo un polvo amarillo que hoy es llamado Yellow Cake. Incluso aquellos que trabajaron aquí diariamente no conocían las verdaderas consecuencias derivadas de la explotación de la minería del uranio. Esta se camuflaba bajo el nombre de Sociedad Anónima Germano-Soviética Bismuth y era la tercera productora de uranio del mundo. Solamente su red subterránea de galerías y rutas tiene una longitud total mayor que el camino de ida y vuelta de Berlín a Moscú. A fines de 1990, debió suspenderse para siempre la producción de uranio. Bismuth se convirtió en una empresa de saneamiento. Ese fue el comienzo de una historia que hasta hoy día aún no ha finalizado. La fábrica de uranio de Seelenstadt tenía la extensión de una ciudad pequeña y los terraplenes de relave radioactivos en el medio de la región más hermosa de Turingia y Sajonia se asemejaban a lagos de tamaño mediano. Pero ni la fábrica ni los lagos pueden encontrarse en ningún mapa. Un joven de Gera no estaba conforme con esto. Él documentó con su cámara algo que oficialmente no había. Mijael Belaites, de 22 años, era considerado un caso difícil para el servicio secreto de la Alemania Oriental. Para las pesquisas encubiertas en su contra, se involucró a 5 departamentos del Ministerio de Seguridad del Estado. Se sospechó que Belaites contravino los artículos 106 y 107 del Código Penal de la Alemania Oriental. Uno de estos artículos tenía que ver con una campaña de difamación en contra del Estado y el otro con la unión anticonstitucional, la amenaza penal, 5 a 7 años de prisión. Pero la verdad es que era alguien que empezó a reunir informaciones acerca de un tema explosivo que en realidad debería haber quedado como tabú. La destrucción del paisaje a través del abismo no me pareció tan grave al principio porque yo conocía detalles del mundo del carbón que por lo menos eran tan graves como estos. Pero el clima alrededor del tema del bismuth, el hecho de que se produjera un silencio en las conversaciones cuando se mencionaba la palabra bismuth y que ni siquiera se nombrara qué era lo que se extraía de allí, me pareció tenebroso desde el principio. Y entonces tomé fotografías de las instalaciones de bismuth, de los montes de los desperdicios, de los pozos, porque quería documentar la destrucción del paisaje, pero también porque yo estudiaba el tema en relación con el movimiento pacifista. El debate de los misiles fue en 1982-83 y consistía en que el Consejo Ecuménico de la Iglesia en Vancouver decidió que era un crimen en contra de la humanidad participar en la producción o en el uso de armas atómicas. Y a mí me surgió la pregunta de, ¿en qué medida la explotación de uranio no era también una participación en la producción de armas atómicas? Para mí, el tema volvió a la orden del día luego de la pregunta acerca del medio ambiente que trajo Chernóbil en la primavera del 86. Cuando se supo que la contaminación radioactiva en pequeñas dosis también podía producir daños en la salud a largo plazo. Si eso vale para las partículas que se expandieron en el aire a través de Chernóbil,
entonces también debe valer para la minería del uranio. El 26 de abril de 1986, un reactor nuclear en Ucrania se descontroló. En el transcurso de pocas horas, Chernóbil se convirtió en sinónimo de Super-GAU, del máximo accidente previsible. Luego de Chernóbil, Mijael Belaites no encontró sosiego durante meses. Con el Trabi de un amigo, un coche tipo Trabant, típico de la Alemania Oriental, engañaba una y otra vez al servicio de seguridad del Estado. Se encontraba secretamente con empleados de la Bismuth, con médicos, con físicos. Reunía material para un estudio acerca de los peligros de la minería del uranio en Turingia y Sajonia, estudio al que tituló Pechblenda. Él explicaba en forma sencilla y comprensible la diferencia entre la explotación mineral tradicional y la minería del uranio, explicando sus peligros, confeccionando mapas con las ubicaciones de los pozos, los montes de residuos y los estanques de lodo. Con un estudio de este tipo, eso lo sabía Belaites, estaba sobrepasando los límites de un conocimiento hasta ahora mantenido en secreto por el gobierno. Aquí están las reacciones estatales a la Pechblenda y luego también cartas llenas de indignación tramadas por el Servicio Secreto de Seguridad del Estado, por ejemplo, del director de la clínica radiológica de Gera o del director médico del hospital de distrito de Gera o del director médico del hospital de Vaida en Turingia. Aquellos que nunca habían hecho público su conocimiento de expertos acusaban a Michael Belaites de incompetente. La Dirección de Higiene del Distrito, el Instituto Central de Cancerología de la Academia de Ciencias y, por supuesto, la Oficina Estatal de Seguridad Nuclear y Protección contra las Radiaciones. Lo que Michael Belaites documentaba fue objeto de investigaciones gubernamentales en la Alemania reunificada. Expertos muy bien remunerados, muchos de la Bismuth, investigaron meticulosamente cuáles eran los daños que dejó la minería del uranio. Los estanques de relave altamente tóxicos estaban primeros en la lista de problemas. En ningún lugar del mundo se había tenido la experiencia de tener que desactivar una bomba de tiempo ecológica como esta. Pienso que tenemos que tener presente que la minería del uranio en la Bismuth no se cerró porque no haya más uranio, sino porque en un contexto de democracia no es razonable tener una explotación minera en una zona que sea tan altamente poblada. Por eso tenemos que plantearnos la pregunta ética de que si está bien que importemos uranio para nuestra energía y nuestras centrales nucleares de países a los que nosotros en definitiva les pedimos que otras personas tomen esos riesgos, riesgos que nosotros mismos no queremos tomar. Julio es el tiempo perfecto para cazar gansos. Las tortugas, el mes que viene. Luego las serpientes. Las apresamos debajo del agua y les cortamos la cabeza. ¿Qué es lo que
A este tallo lo llamamos anbardmo. Nosotros lo comemos. Esta verdura se llama andem. Crece hasta convertirse en un tubérculo bien grande. Estos son los tallos que comemos. Nuestros antepasados se alimentaban de la caza. Entonces no había minería aquí. Usábamos la tierra para cazar. Sin cañas, solo con lanza. Las cosas cambiaron. Pero nosotros aún vivimos de los alimentos que nos proporciona la naturaleza. Nuestras tradiciones aún son muy fuertes. Me llamo Chris Ellisbury, soy el gerente de Energy Resources of Australia y estoy desde febrero de 2007 en esta posición. Antes era responsable en los procesos de la empresa fuera de la mina de Ranger. Mis primeras experiencias con el uranio las tuve cuando empecé hace muchos años en la mina de Ranger. ¿Sí, la minería del uranio es algo especial? No, no lo creo. La minería del uranio es comparable con la extracción de otras materias primas. Sí, debido al riesgo de radiaciones, hay otros puntos de vista que deben ser considerados. Pero, en realidad, es muy similar a la extracción de otros recursos minerales. Que la minería del uranio es como cualquier otra, eso deberían saberlo los aborígenes hace más de 30 años. Desde 1976, los indígenas de Australia tenían el derecho de veto por ley cuando en el territorio de su tribu se llevara a cabo la minería. A los blancos les costaba acostumbrarse a una ley así. En el norte de Australia empezaron a construir una ciudad para los mineros, aunque la propia mina Ranger aún no había sido autorizada por los aborígenes. Esta será una de las minas más grandes. Cuando empecemos con el uranio, será un proyecto de miles de millones de dólares. 3.300 millones de dólares solo por esta mina. Podríamos explotarla por 200 años. Esta zona vale miles de millones. Por el momento hay muy poco trabajo aquí. El Northern Land Council tiene que decidir si se puede extraer uranio aquí. La situación con las personas de color es así. Por un lado están los hombres de color de la mata, que no son malas personas. Por otro lado, los marrulleros del sur que generan problemas. De eso se trata ahora. Luego de 6 años de disputa con el representante más alto de los dueños tradicionales, el gobierno perdió la paciencia. Mandó al ministro que se ocupa de las cuestiones de los aborígenes a hablar con los Mierar. En las negociaciones, él debía hacer valer un artículo de la ley que anula el derecho de veto de los aborígenes en caso de que los intereses nacionales se vean amenazados. Desconecten cámaras y los micrófonos. Desde hace años que es así. Desde que el gobierno firmó contratos con el extranjero en 1972, por ejemplo con Japón, para poder vender uranio en esos países. Como representante de la Confederación de Estados Australianos, les digo, terratenientes tradicionales y representantes de Northern Land Council, la Commonwealth sabe que ustedes,
Desean de corazón que no haya minería de uranio, pero podemos usar el convenio de Rangers como base para que el pueblo pueda mirar hacia el futuro. Su futuro personal, pero también el de sus hijos, por ejemplo, aumentando los puestos de trabajo. Tenga cuidado con el lápiz. Sí, él es muy importante. Toby, muchas gracias por todo lo que usted ha hecho. Faltaría más. Cuando esté en el parque, me puede mostrar cómo trabaja en Ranger. Será algo grande para el futuro. Me alegraré cuando lo encuentre allí. La presión del gobierno y la promesa de un futuro mejor para sus hijos indujo a los representantes de los aborígenes a firmar el convenio de Ranger, inaceptable desde todo punto de vista. El contrato del 3 de noviembre de 1978 permitía al consorcio minero comenzar con la extracción del uranio. Fue la hora de nacimiento de la mina de Ranger, en la que en 1981 se produjo por primera vez el material. Toby Kangale, el jefe de MIRAR, se dio cuenta tarde del peligro que la mina de Ranger significaba para su tierra. Hasta el fin de sus días no pudo perdonarse el haber firmado el convenio. Él le transmitió a su hija Yvonne Margarula un legado. En el territorio de MIRAR no debía construirse una segunda mina. Yo fui la persona mayor de la tribu luego de que muriera mi padre. Fue en 1988. En aquel momento mi padre me dijo, tienes que tomar esta responsabilidad, pues eres mi hija mayor. Y recuerdo que me dijo, tienes que oponer resistencia a la empresa. Cuando el consorcio minero llamado ERA empezó a extraer minerales en los yacimientos de uranio de Jabiluka sin la autorización de la tribu MIRAR, Yvonne Margarula se puso a la cabeza de un movimiento de protesta que hizo conocido mundialmente a través del eslogan Paren Jabiluka. La organización para el medio ambiente más grande de Australia, la Australian Conservation Foundation, siempre estuvo al lado de Yvonne Margarula en este movimiento de protesta. Dave Sweeney, que hasta hoy en día dirige las campañas antinucleares de esta organización de medio ambiente, sacó a la tribu MIRAR de su aislamiento junto con un grupo de científicos, abogados y expertos de medio ambiente. La conexión común con el mundo de los blancos es desde mediados de los años 90, la Gunheimi Aboriginal Corporation. A través de estas redes que se armaron con el mundo, incluso las Naciones Unidas tomaron nota del no de los MIRAR a la mina Jabiluka. Yvonne Margarula es una persona muy influyente. Su calidad de dueña de la tierra no es puesta en duda ni por los blancos ni por las personas de color. Ella es la jefa. Y la jefa dice que no. Yo no podía creer que la gente nos quisiera ayudar. Era realmente una lucha dura. Teníamos que luchar. Yo estaba muy nerviosa. Tuvimos que viajar lejos a otro país, a donde está la gente de los rostros pálidos.
Fue muy difícil. Y luego lo logramos. Ganamos. Sí, estábamos felices. Era bueno que por fin pudiéramos terminar con eso. Y lo logramos. Ganamos. Yvonne Margarula estuvo ayer en la zona de Javiluca, cuando la primera carga de uranio de 2013 volvió a trasladar a la mina. Hace 5 años aquí se llevaba a cabo la extracción, un regreso simbólico. Margarula es la tradicional dueña de las tierras. Cuando estuvo aquí por última vez en 1998, tuvo que pagar una multa de $500 por entrar sin permiso. El contrato acerca del retorno del uranio contenía una cláusula que quedará como una permanente provocación para las generaciones venideras de los Mirar. El consorcio minero puede preguntarles a los Mirar cada 5 años si pueden volver a empezar con la minería en Javiluca. La ERA es la tercera empresa minera más grande del mundo. Tiene la disposición y la posibilidad de esperar una década, 2 décadas, 3 décadas. Se quedan y de esta forma ejercen una presión constante, una presencia continua. Desde la perspectiva de Río Tinto y ERA, simplemente es una cuestión de esperar. La mina queda, y ellos también. Tarde o temprano, va a cambiar algo. El proyecto Javiluca es un proyecto económico significativo. No es ningún secreto que queremos desarrollar esto, porque para nosotros se trata de una gran ganancia para la ERA y los accionistas. Ofrece la posibilidad de tener grandes beneficios, y por supuesto que tendría también beneficios económicos para los Mirar. Así de alta estaba el agua. Hasta bien atrás. Por todos lados. Por todos lados. Nos preocupaba la mina de Ranger. Si viene una marea alta y el río fluye hacia abajo. Creemos que va a haber más lluvias y quizás más ciclones. Aquí estamos en una zona monzónica. Si llueve mucho, uno ya no escucha su propia voz. Debajo de un tejado de chapa, mejor ahorrarse las palabras. Truena. Este año hubo particularmente mucha lluvia. La mina está llena de agua. Ellos solo pueden seguir trabajando porque en los montes de residuos hay reservas de mineral. Hay enormes problemas con el manejo del agua, con los desechos y con los planes de saneamiento. Todos los planes de saneamiento se echan a perder. Todos. Entonces hay problemas medioambientales graves que no tienen explicación. Regularmente sale uranio. Más de 150 accidentes conocidos públicamente, entre ellos zonas y desvíos que son permeables. Esa industria no es segura y no es una mina que carezca de riesgos y efectos en el medio ambiente. ¿Usted entiende cuando las personas se preocupan por los montes de residuos y los relaves? La gente se tiene que ocupar de lo que ocurre con el reciclaje y con los productos residuales. Nosotros tomamos esto muy en serio y nos ocupamos de ello. Ponemos muchos esfuerzos en investigar cómo podemos asegurar los residuos que producimos. Tenemos que asegurarnos de que la tierra se sanee y que determinados materiales sean almacenados de forma segura en el futuro. Tenemos un reglamento muy severo, sobre todo en el área de saneamiento. Por ejemplo, los relaves tienen que almacenarse en explotaciones mineras a cielo abierto inactivas y quedarse allí 10.000 años. Eso es una parte de nuestras reglas.
¿Se puede devolver la tierra a sus dueños de tal forma que puedan volver a usarla como antes? Hacer que estas tierras vuelvan a ser accesibles para los antiguos propietarios es el objetivo principal de nuestro plan de saneamiento. Y hacemos todo para ello. Tenemos que volver a darles las tierras a los propietarios de siempre, sin consecuencias negativas. Para eso es una de nuestras tareas que la totalidad de los relaves vuelvan a la mina. ¿Tiene suficiente espacio para eso? Sí. En este momento partimos de la base de que hay mucho lugar para verter los relaves en la mina. Parece que se han olvidado el detector de imbecilidad cuando grabaron esto. Y arriba de eso, volcamos también rocas mineralizadas que también van a las minas. Todos los relaves y el material contaminado desaparecen en la antigua explotación. La naturaleza no funciona así. Para nosotros hay muchos factores que nos dan inseguridad. ¿Sabes? Sobre todo si observamos los procesos físicos que ponen en duda la estabilidad. La erosión, la depresión del suelo, la reacción del ecosistema, muchas inseguridades por todas partes. Los consorcios dicen que garantizan una estabilidad física, química y radiológica de los relaves por 10.000 años. Escombros contaminados y rocas minerales son un problema muy diferente. ¿Cómo quieren hacerlo y cómo quieren demostrar que será así? Esto no se ha hecho en ningún lugar del mundo. Ni en la mina de explotación de Bismuth, ni en Canadá, ni en ninguna parte. Entonces, no hay precedente. El ejemplo clásico son los informes acerca del medio ambiente de las empresas. Allí dice que la tierra debe ser saneada tanto tiempo hasta que se encuentre en un estado como para poder ser incluida nuevamente en el Parque Nacional Kakadu. Pero los MIRAR dijeron claramente que justamente ese es su objetivo. Quieren que la tierra vuelva a ser como era antes de que viniera la mina de uranio. Pero, ¿piensan alguien de nosotros realmente que esto sucederá? ¿Se puede sanear la mina Ranger tanto como para que no se la pueda diferenciar del Parque Nacional Kakadu? Ustedes han estado allí. ¿Qué piensan? Yo no creo. Tienes que seguir hasta la carretera. Ve 175 y luego intentar volar allí a lo largo de la carretera. Hans-Dieter Strache lucha hace casi 20 años con los problemas que traerán consigo las minas de uranio. Strache es el jefe del saneamiento de todos los relaves de la Bismuth. Esa gran superficie cubierta de agua ahí abajo no permite divisar que aquí hubo una gran explotación minera en la que por muchas décadas se vertió lodo altamente contaminante. ¿Se podrá algún día volver a utilizar este paisaje como antes? No lo creo porque nosotros almacenamos aquí 150, 200 millones de toneladas de la mina que en algún lugar tienen que estar. Esos 150 a 200 millones de toneladas de lodo radioactivo vinieron de la fábrica de uranio vecina en Schinnenstadt, de la que solo quedó el edificio del laboratorio. ¿Cómo se pueden guardar los restos peligrosos de la producción de Yellow Cake por siglos de manera segura? Esa pregunta se reprimió mientras la Bismuth producía. Era una lógica desastrosa, porque para esa pregunta no hay respuestas. Para un almacenamiento seguro, los que sanearon la Bismuth hubieran necesitado enormes recipientes a prueba de radiaciones. Ninguna generación va a estar alguna vez en condiciones de producir algo así. También la idea de secar el lodo, sacándole el agua radioactiva, era irrealizable. Al menos el lodo se encuentra a 60 metros de profundidad. Es decir, uno tuvo que concentrarse en lo realizable y no en lo realmente necesario. Al menos secar lo que está en los 5, 10 metros de arriba. Hace años que han ido bombeando el agua de la superficie, centímetro por centímetro. Así sale a la luz un paisaje de lodo altamente contaminante, cuya consistencia es tan insegura como la de un pantano.
El salvavidas es parte del reglamento hasta que el extendido de las distintas esteras especiales esté terminado. Con esta máquina se presionan tiras de tela en el piso de lodo para que a través del efecto capilar el agua radioactiva salga hacia arriba y se pueda bombear. Para este procedimiento laborioso, el jefe de los trabajos de saneamiento de los relaves encontró una metáfora adecuada. Nosotros hacemos una consolidación solamente en los 5 hasta 10 metros cercanos a la superficie. Una disminución del contenido de agua, es decir, que esta capa que nosotros generamos aquí, también con el material mineral que viene hasta aquí arriba, es como una capa de un bombón, digamos un cuerpo sólido, sobre un cuerpo mucho más líquido que está por debajo. Y sobre ese cuerpo sólido se realizan todos los otros procesos técnicos de almacenamiento. Ahora viajamos hacia Nurlangi Rock. Antes esta región era accesible para todos, para visitas como la nuestra. Cercamos la tierra. Ahora hay un portal allí. El lugar se llama Sendero de los Sueños de las Lenguas Azules. En mi idioma, Gudi Pedangoy. Ahora nos dirigimos hacia Kungara. Yo no vendría solo aquí, pero sí, con Jeffrey. La tierra le pertenece a él y yo quisiera ser respetuoso y hablar con él antes de entrar. Es lo correcto. A un par de kilómetros de aquí se encuentra el llamado depósito de Kungara. Allí se almacena mineral con un gran contenido de uranio. En total, 14.000 toneladas de uranio puro. Valor calculado, 5.000 millones de dólares australianos. Son aproximadamente 3.000 millones de euros. En realidad, Jeffrey Lee rehúye a la opinión pública. Pero el doctor Gert Lewis, un antropólogo de Sydney, con el que él trabaja hace años, lo convenció de que nos muestre su tierra. Jeffrey es el último representante de la tribu de los Dyok y, por lo tanto, responsable por la tierra de sus antepasados. Cuando Jeffrey dice mi tierra, quiere decir responsabilidad y no propiedad privada. El propietario del depósito de Kungara a los pies del Namaragon es el consorcio de energía más grande del mundo, el consorcio estatal francés Areva, quien cubre toda la cadena atómica, incluyendo el reciclaje. Areva no puede empezar a extraer uranio antes de que Jeffrey Lee lo apruebe, y él no lo hará. Esta es mi tierra. Detrás de mí. Hasta allí atrás, en la pared de la montaña. Todo el tramo al lado de esa pared. Allí abajo, los estanques. Y luego, detrás de esos peñascos, el Nurlangi Rock, allí está la mina de uranio de Kungara. El mineral se almacena allí, detrás de la roca. No es lejos de aquí. ¿Por qué se quiere destruir una tierra tan bella? Es tan hermosa. Tenemos todo lo que necesitamos.
¿Por qué tiene que haber una mina aquí? Nosotros vamos a vivir aquí hasta morir. Queremos un medio ambiente limpio. Queremos beber agua limpia. Hoy tuve una fuerte discusión con mi padre y mi abuelo, porque ellos estaban a favor de que hubiera una mina en su tierra. Casi no se hablaba del uranio. ¿Qué es? ¿Qué ocasiona? ¿Qué influencia tiene en la vida? De eso no se hablaba. O solo en un inglés entrecortado. Cuando se hablaba del uranio, ellos simplemente no tenían ni idea. No había nadie que les explicara lo que es, qué puede provocar y qué efectos puede tener sobre su tierra. Y ese es el punto. Nunca se habló de eso. Nunca se habló del tema como se debía. De manera que los miembros más viejos de la tribu pudieran entenderlo. Nadie les proporcionaba información adecuada. Incluso hoy en día, las generaciones jóvenes saben poco de eso. Es importante saber más del tema. Jeffrey podría ser uno de los hombres más ricos del mundo, pero eso no le interesa. El proyecto de saneamiento de Bismuth va a costar al final, si todo funciona bien, 6.500 millones de euros de fondos recaudados de los aportes de los contribuyentes. Los mineros que hace 20 años manejaban volquetes, ahora manejan vehículos más pequeños. Los grandes vehículos ya se descontaminaron y son vendidos uno a uno por todo el mundo. Este que aquí vemos irá a Perú, a la minería del oro. Otros se supone que irán a parar a otras minas de uranio. Alemania, que hace 20 años elimina los desechos atómicos, no tendrá problemas en satisfacer su necesidad de uranio en otros países. Entretanto, allí se levanta una montaña de 60 metros donde alguna vez hubo minería a cielo abierto a unos 250 metros de profundidad. El material residual contaminado del entorno ya no entraba en la enorme mina. A 20 años del comienzo del saneamiento, hay contratiempos amargos y también decepciones. Los periódicos regionales informan en sus páginas menos llamativas que el saneamiento de Bismuth durará más de lo planeado originalmente. Este comunicado no alcanza las noticias suprarregionales. Se habla del año 2020. Pero posiblemente tampoco pueda cumplirse con esa fecha. Es na 100 Jahren. Es na 100 Jahren. Wasch ich Hände und Gesicht mir. Es na 100 Jahren, erst nach 100, erst nach 100, erst nach 100 Jahren. Schnell wächst Blatt um Blatt, langsam wächst ein Baum. Wie groß wünsche ich in 100 Jahren, ich ahn es kaum. Erst nach 100.
Nach 100 Jahren wasch